Porque el cine documental se ve y se escucha. Documenta Querétaro Radio. Recomendaciones, entrevistas, reflexión y mucha conversación. Documenta Querétaro Radio. Tu dosis documentalera de la semana. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Documenta Querétaro Radio, donde el cine documental también se escucha. Teléfono en cabina 238-5111, mensajes de texto y WhatsApp al 442-330-1238 y el resto de la conversación en nuestras redes sociales. Nos pueden hallar como Documenta QRO y platicar con nosotros a lo largo de este programa, ya sea que lo escuchen en vivo o como podcast, con el hashtag Martes de Documentales. Estamos presentes Jennifer Margain, a Román Rangel y a Aaron García del Real. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, abrimos la conversación sobre documentales del cine. Ahora sí que es el cine hablando del cine. Un poquito de todo, vamos a tener recomendaciones y ya saben, la charla que nos caracteriza aquí a todo el equipo de Documenta Querétaro. Empecemos entonces el programa con esta semblanza a uno de nuestros héroes. Sí, ¿por qué no? Sí. La vida como documental. Su increíble pasión por el cine era una cualidad que caracterizaba a Roger Ebert, un crítico cinematográfico estadounidense y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Él resaltaba siempre la mínima oportunidad lo importante que es el cine. Decía que no solo es un arte, sino una representación de la realidad. Para él, la crítica de cine es un aporte, una experiencia o incluso un viaje lleno de significados. Su primer aporte cinematográfico fue una crítica hacia la Dolce Vita de Federico Fellini. Su película favorita era Ciudadano Kane. En 1975, se convirtió en el primer crítico de cine en ganar el premio Pulitzer otorgado por la Universidad de Columbia. Un año después, se unió a Gene Siskel, quien escribía para el Chicago Tribune, y comenzó lo que sería una larga sociedad coanimando un segmento de crítica cinematográfica que se llamó Siskel y Ebert, en donde daban pulgares en alto para las cintas que debían ser vistas y pulgares hacia abajo para las que era mejor olvidar. En nuestro acontecer se nos dice que a pesar de que hay tantos puntos de vista, no hay una forma correcta o incorrecta de entender algo, pero para este par de apasionados críticos era todo lo contrario. Sí había una dualidad de pesimismo y excelencia en el cine. Ebert fue ejemplo de que si tenemos una fracción de pasión por cualquier cosa de nuestras vidas, como el cine, libros o videojuegos, podríamos estar satisfechos. Su legado fue una gran educación sobre el cine, sobre cómo entender el cine, sobre el amor por el séptimo arte y encontró la manera de hacerlo y lo hizo increíblemente bien. Para Documenta Querétaro Radio, Isamar Cabrera Ríos. En esta emisión vamos a hablar sobre docus sobre el cine, sobre los realizadores, lo que implica el detrás de cámaras. Entonces tenemos el gusto, justamente en lo que estábamos escuchando, la semblanza de Roger Ebert, también tenemos una película que recomendarles más brevemente, que es Life Itself, un documental muy entrañable sobre este crítico que, en lo personal, para mí Roger Ebert fue como una gran influencia para mí. Cuando veía películas de niño era como ver la película y leer a Roger Ebert, y aunque no estuviera de acuerdo con él, siempre era interesante. Y además él es me parece el único crítico que ha ganado un Pulitzer. Entonces chéquenlo, tiene un montón de libros. La película está en Netflix. Sí, también. Y sí, es muy entrañable. En este bloque, ¿les parece que hablemos entonces de los realizadores o los que están detrás de la cámara? Ok. Y posteriormente hablamos de los documentales que hablen de los que están frente a cámara, o sea, actores. ¿Con qué empezamos? Podemos empezar, bueno, me parece algo esencial casi para cualquier cinéfilo, de un visionado obligado, esta serie que se llama The Story of Film. Sí. Ajá. Pues es una serie que dirigió Mark Cousins, que también ha sido alguien que ha escrito varios libros sobre el tema. Y es una serie, me parece, creo que en... ¿Cuántos capítulos son? 15, creo. Son 15 capítulos y es la Biblia o la enciclopedia sobre el cine. O sea, va desde los primeros inicios,
con los hermanos Lumière y la evolución del cine, cuando se hizo la primera edición, cuando se dieron cuenta que por un accidente donde la cámara se apagó y se volvió a prender y después hubo un cambio de cuadro, marcó el corte o los diferentes planos. O sea, es una serie muy didáctica, muy entretenida, aunque a veces la narración es un poco sosa. Justo lo que yo te iba a decir, la voz del narrador es, híjole. Eso le critican. Hay que estar como muy despiertos, sí. Entender que lo que vas a ir a ver es un documental expositivo, ¿no? Que no esperamos los personajes, la interacción, el drama en general, porque sí, a veces es como, ok, voy a darle tiempo a esto. No es para echarse los 15 capítulos de corrido. No. Aparte viene mucha información en cada capítulo, entonces tienes que digerirlo. Y tienes que también ponerte en modo zen para poder entender esa locución, porque digo, el mismo director es el que narra, pero tiene una voz muy particular. A mí me gusta, pero yo admito que es cansado, vaya, pero creo que es la misma naturaleza del proyecto, que no está hecho así como para vamos a divertirnos y aprender de cine, sino más bien es como adentrarse a todo el proceso. Pero lo que es muy valioso, no solo en este sentido histórico, sino también de que nos ofrece diferentes perspectivas de cine internacional. O sea, que no es tu típico documental enfocado en cine norteamericano o Hollywood, porque muchos creen que el cine es Hollywood. Entonces, obviamente, ni siquiera es la industria que más produce año con año Hollywood, ¿no? Es para que se den una idea. Entonces, definitivamente es como yo creo que imprescindible para cualquier cinéfilo. Y también podemos hablar, por ejemplo, detrás de la cámara de los directores. ¿Qué documentales se les vienen a la mente de que hablen sobre algún director reconocido, su obra? A mí me llama la atención, pensando rápidamente en Lost in La Mancha, porque justamente en noticias relevantes, Lost in La Mancha habla sobre Terry Gilliam y su proceso de que ya llevaba más de una década tratando de filmar El Quijote. Entonces Lost in La Mancha originalmente iba a ser un documental, un making of que ven en un DVD, un extra, y de los chicos que grababan el proceso, pero sin embargo la producción fue desastrosa. Entonces se habla de la maldición del Quijote, porque creo que ha habido muchas versiones intentos. Del Quijote o muchos intentos fallidos. Creo que hasta Orson Welles trató de hacer su versión y nunca la terminó. Entonces en esta producción vemos cómo desde que los sets se destruyen por cuestiones climáticas, desde que el actor se enferma, desde que el productor lo tienen que correr, desde que se quedan sin dinero, o sea, es verdaderamente trágico ver cómo nos muestra a Terry Gilliam, que aparte pues es un director consagrado, y ver cómo su sueño pues se desmorona. Y justamente nada más para hablar de este documental, acaba de anunciar Terry Gilliam que finalizó la filmación del Quijote. Amazon llegó al rescate, por cierto, ¿no? Está produciendo Amazon, le dio dinero. Y sí, ya lo pudo acabar. Y ha habido miles de actores que han entrado y salido. Esta versión iba a salir Johnny Depp. Creo que Adam Driver es el personaje ahora. Y pues a mí me da como mucho gusto ver que por fin existe esa película del Quijote. Pero el documental es sumamente entretenido, muy trágico, pero una súper recomendación. A mí un docu que me gusta mucho sobre un director es This Is Not a Film, de Jafar Panahi, que es un director iraní. Esta película es del 2011 y sabemos que la situación del cine contemporáneo y en general del arte en Irán, bueno, es a veces muy censurada, ¿no? Muy, muy restringida en la cuestión de la expresión, y este director no se ha dejado intimidar, y este documental él lo hace de manera de videodiario, esperando el veredicto sobre pues él estando en su casa, ¿no? Estando en la cárcel, y qué va a hacer, si lo van a dejar libre, si lo van a dejar seguir haciendo películas. Muchas de sus películas ni siquiera se ven en Irán, pero se ven en festivales alrededor del mundo, y a nosotros incluso hemos tenido la oportunidad de ver algunas. Pero este documental se me hace algo bien personal, porque lo estamos viendo a él con esta, pues con esta angustia, con este de que tampoco nosotros, si él no sabe qué es lo que va a pasar, pues nosotros menos. Y es un acto de rebeldía, creo yo. Es una película muy subversiva, porque básicamente a Panahi es como, tú no puedes tocar una cámara, es un arresto domiciliario. Y entonces él dice, ¿no? Agarra su guión y lo lee en cámara. Dice, pues no estoy haciendo la película, no estoy grabando la película, pero les voy a leer el guión. Entonces también tiene esta cuestión que todo su cine, para mí hay un elemento meta, porque viendo Taxi Teherán también, hay momentos en que yo no sé si es ficción o es documental, y me parece fascinante
porque de alguna manera no importa qué es realidad y qué es ficción, porque es como esta metarrealidad y lo hace brillante. A mí me claro. parece de los mejores directores que trabajan. ¿Cuál sería la otra recomendación, Aaron? Yo les recomiendo Camera Person. Se me hace una propuesta particular porque, como decía Román en el ejemplo de Lost in La Mancha, también se percibe como esta cuestión de escenas que se quedaron fuera del corte final de algunos documentales. La directora se llama Kirsten Johnson y es una de las grandes cinematógrafas que participa en muchas producciones importantes de documental. Ella estuvo en Cities in Fork de Laura Poitras, que ya habíamos hablado de este docu. Fahrenheit. Invisible War. O sea, en grandes, grandes producciones de documentales, siempre detrás de la cámara. Y esta es como estos retazos de grabaciones que le quedaron y es un collage de todo eso, ¿no? De lo que ella iba percibiendo como cinematógrafa detrás de esa cámara. Y está muy interesante porque, al igual como se percibe en Cities in Four, es como ir viendo ese detrás del momento, ¿no? El detrás de la verdad, lo que tú ya llegaste a ver en la película hace muchos años, pues cómo ella lo vivió, ¿no? Y cómo fue acompañando a diferentes directores a grabar esos momentos que eventualmente quedaron en un documental. Entonces, a mí se me hace como destacable. De hecho, ganó el Gran Premio del Jurado en Sheffield el año antepasado. Y es muy valioso, yo creo, como una película que te muestra el vínculo entre el documentalista y la persona a la cual entrevistan. Porque ella, yo creo que no recuerdo otro documental donde estos momentos tan íntimos de, por ejemplo, un niño que ha sido que vive en una zona de guerra y ha sido expuesto a los horrores, ¿no? Así del combate, cosas así. Y la manera en que cómo ella se acerca, cómo responde la persona. Esos momentos donde capturas una emoción genuina. Y al principio es como este collage, donde tú dices, ah, caray, ya me saltó una escena a otro lado y otro lado. Y entonces dices, pero esto parece como que no tiene sentido. Uh-huh. Pero poco a poco va armando una narrativa a base del collage y van surgiendo como emociones muy profundas. A mí me pareció un documental muy bueno. O sea, a mí me parece de los mejores del año pasado. Pero sí necesitas tú también tener este enfoque como de que si te pierde la película en ese momento entre los saltos un tanto abruptos, quizás no va a tener este impacto, pero también es muy interesante ver el proceso. Pues están tres recomendaciones. Más recomendaciones, más martes de documental aquí en Documenta Querétaro Radio. Volvemos. La emoción y la pasión al hacer un documental llegan a ser evidentes en el producto final de nuestro rodaje. Por supuesto que es posible que la calidad y la belleza de una historia esté enmarcada desde un plano estático. No es indispensable tener cámara en mano todo el tiempo o hacer movimientos para dar realismo a lo que vemos. El director Benjamin Grigny narra estéticamente en Survivor Project colores, texturas, formas y escenarios que provocan una armonía realmente placentera al ojo humano. It's really important in making this film to experience the place first, primarily, and then bring out the equipment. Recuerda que el cine documental también necesita un equipo técnico y puedes ayudarte de esta valiosa herramienta. Soy Leti Ayala para Documenta Querétaro Radio. Escúchanos y sigue nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Documenta Querétaro. Sigamos en contacto. Documenta Querétaro Radio, hablando sobre documentales, sobre cine. En este bloque, hablando más sobre los actores, o más bien están frente a la cámara, ¿no? Exacto, y también cómo se han convertido en leyendas. Creo que eso tiene que ver con por qué se hace un documental. Sí, se justifica, ¿no? No vas a hacer un documental de cualquiera. Ok, ¿cuáles serían las recomendaciones aquí? Yo voy a recomendar Ingrid Bergman, In Her Own Words. Creo que está en uno de los mejores documentales de... Se estrenó hace 2 años, me parece, en Morelia, pero pues cuenta del año pasado. Lo pueden encontrar en versión Criterion. Y es un documental también sumamente entrañable, que lo que la distingue es que, pues como su título bien lo dice, es en las palabras de Ingrid, que pues son leídas por una actriz sueca,
que es esta, la ganadora del Oscar, Alicia Vikander. Entonces Alicia Vikander, ella es la voz de Ingrid en la película, y pues Ingrid Bergman tuvo pues muchos escándalos cuando pues ella era actriz. En los 50 se enredó con Roberto Rossellini, el famoso director italiano. Fue un escándalo en su tiempo porque ella era una mujer casada. Entonces tuvo este affair muy público, donde la gente se le volteó, donde la prensa publicó así todo, o sea, toda esta basura contra ella, así diciendo que dejen de ver sus películas. Prácticamente fue un boicot. Entonces es también un tema, y pues digo, ella hizo algunas de sus mejores películas durante esa época con Rossellini. Entonces el documental nos va mostrando también esta mujer que siempre fue muy dedicada a su trabajo, que también tuvo pues muchos amores en su vida, de alguna forma también como madre pues abandonó un poco a sus hijos, y pues es una crónica de una vida a través de un diario. Entonces es una gran película. Curiosamente, a mí lo que me llama la atención de ese documental es que te lo pintan muy bonito. Digo, Ingrid Bergman es una leyenda, y creo que parte de lo que se trata también de un documental es hurgar un poco en la verdad, ¿no? Profundizar sobre qué realmente hay detrás de ese mito. Porque Ingrid Bergman es un ícono, ya es leyenda, pues. Así. O sea, tenemos con esta imagen como una santa, ¿no? Santa Ingrid Bergman. Y el documental, no sé si estuvo ordenado, pero sí está completamente aprobado por la familia, por los hijos que le sobreviven. Claro. Entonces está como super light, como muy cuidadito, como que esa parte incluso de los escándalos se toca de una manera sutil. Entonces me parece como incluso una pregunta, ¿qué tanto como documentalista o nosotros como espectadores estamos limitados pues en esta visión que se queda súper filtrada, en este caso por lo que la familia estaba dispuesta a proyectar ahí, porque lo que no hacía como impedía que el documental saliera, ¿no? Creo que no le beneficiaría ese ángulo quizás más de más morboso, lo no autorizado, vaya, o sea, porque podría ser la versión no autorizada y ver más así lo morbo. Yo creo que el título lo dice, es In Her Own Words, o sea, la idea es como transportarnos a ella en ese momento, más que como la veían los demás, ella era como ella veía el mundo. Entonces, pero sí se nota que está filtrado, ¿no? No, por supuesto, o sea, hay entrevistas con los hijos, o sea, si no tuviera, digamos, el permiso de los hijos, de la familia, pues no, no creo se hubiera que, podido realizar. Jamás, y probablemente fue como parte de comisión de la familia, pero yo creo que no le quita para nada el valor como documental. Es como aquel documental que es de Spike Lee, el de Michael Jackson, el de Off the Wall, que también está, ahí salen todas las declaraciones de la familia y está como súper bonito, ¿no? De, ay, sí, Michael Jackson era un genio. Bueno, es que Off the Wall básicamente ignora el escándalo completamente. Off the Wall se enfoca en el talento de Michael, en ¿no? el talento y en su disco. Y de hecho, y en su época, exacto, claro. Antes de Thriller. Creo yo que ese es un tema interesante para otra ocasión, el ver cómo se filtran las leyendas, ¿no? Como... Claro, y qué tanto impacto tiene un escándalo, por ejemplo, y tu documental. Si tú vas a hacer un documental sobre una figura controversial como son estos personajes, pues, ¿dónde es la línea entre pues tenerle respeto a los familiares o al legado de la persona o al artista, o hacer algo que pudiese ser morboso, que nos lleva a uno de los títulos que... Pues puede ser controversial, pero no sé si morboso en todos los casos. Pero bueno, si quieren dejamos esa conversación. Bueno, pero una de las recomendaciones es el documental de Whitney Houston, que se llama Whitney, Can I Be Me? Y pues, digo, si quieres ver el otro lado de la moneda, este lo dirige Nick Broomfield. Y Nick Broomfield es un documentalista con ya muchos años de trayectoria, más de 20 años de trayectoria. Y si han visto alguna de sus películas como el documental de Curtis Courtney o el documental de Eileen Wuornos. O el de Sarah Palin. Van a ver que él es... Él figura más que nada como de estos realizadores que son muy in your face. O sea, él quiere provocar. Exacto. Él quiere que tú te adentres, y sí es muy morboso, es muy sensacionalista, pero te crea una fascinación. Entonces, el documental de Whitney... Se me figura un poco como a Michael Moore en el estilo. Sí. Menos político. Es menos pero igual más como incisivo, farándula. Es muy farándula, y aparte son realizadores como Michael Moore, como bien dices, que ellos se ponen al frente de sus películas. Sí, claro. Ellos están... Ellos son directores y personajes. Exacto. Y hay veces que se vuelven más grandes que los personajes. Uh-huh. Entonces, bueno, Whitney es justo eso. Es justo de Whitney Houston, pues, su relación con Bobby Brown, las drogas. Pues ella fue una adicta a las drogas toda su vida, pues lo que finalmente la llevó a su muerte. Pero pues este es el documental que tú dices un poquito, que es de, hace esas preguntas sobre qué tal esta persona vean sus demonios en pantalla, de alguna forma. Lo único es que es muy reciente, ¿no? El documental. Sí. Apenas está estrenando en festivales, entonces vamos a tardar un rato en poderlo ver.
tener acceso a él, pero ahí está, anótenlo en la lista. Otro que podamos ver. El de Amy. Bueno, Amy, es que aquí Whitney Houston sí era actriz. Y si estamos hablando de frente a la cámara, aquí más bien lo dejamos bueno, para las de las leyendas. Actriz, ¿eh? Fue actriz en... En el guardaespaldas. Nada más. Y quizás tuvo otro crédito. No sé. Yo creo que tuvo otro crédito. Bueno, pero todos lo recordamos por esa película, pero además por el soundtrack claro, de la película. Claro, eso fue de los discos más vendidos de la historia. Todo, es más, recuerdas a Whitney Houston y tienes es la primera canción que se te viene a la mente. Hablando de, por ejemplo, el de Ingrid Bergman, que mencionaba Roman in Her Own Words, hay un caso similar, es prácticamente el paralelo, pero uh-huh. en hombre, con Marlon Brando, que también habla sobre, bueno, la narrativa, la es narración el es el mismo, de él se grababa. ¿Qué hay con estas tendencias en a esas luminarias como de grabarse, ¿no? Como en Ingrid Bergman era creo... en un diario. Pero el diario es personal, pero Marlon Brando tiene algo distintivo. Para empezar, yo creo que estaba loco, pero él, por ejemplo, él se grababa porque también daba talleres. Ajá. Para actores. Exacto. Entonces, era de masterclass. O sea, es parte de la técnica, classes. Pero es que también tiene que ver con la técnica. Bueno, cada actor tendrá su técnica, pero una parte es como grabarse a sí mismo y escucharse. Y entonces ahí también es... Las cuestiones de la intención, de la modulación de la voz, cómo se va refiriendo la emoción, el sentimiento en esto que están escuchando. Entonces creo que también tiene que ver con eso. Pero incluso él mismo al principio de la película dice algo así como yo me voy como a grabar. Como su legado, ¿no? Ajá, porque algún día esto se va a escuchar. Digo, hoy en día no a simpatizas mejor... mucho con Marlon Brando, o sea, contrario al de Ingrid Bergman que tiene pues esta accesibilidad y ligereza, el otro documental hay momentos en que dices, este hombre es un ególatra o este hombre ya lo perdimos y aparte pues Marlon Brando ha sido una persona que ha tenido también muchos escándalos. Digo, el documental no recuerdo si toca por ejemplo la muerte, el suicidio de su hijo o que se fue a la bancarrota, o sea, todos son cuestiones pues que lo vimos en los tabloides. Y es fascinante escucharlo en su voz, pero tampoco es una cosa así como, ¿qué documental tan bonito y accesible? No lo es. Pero sí es bastante interesante y creo que es como, bueno. Logra realmente iluminar esta faceta que igual no te hubieras imaginado y que ahora que lo ves, que es en sus propias palabras, la verdad es que resulta casi inaudito. Dices, esto es una joya. Quien se haya encontrado o guardado esas grabaciones y lo haya puesto en este esquema de documental, que la verdad está bastante bien logrado, pues es como muy... respetable, ¿no? Y admirable. Listen to Me, Marlon, está en Netflix. Creo que es la única recomendación que van a poder encontrar ahí. Así es que, pues, láncense a verlo. Y nos vamos entonces con más recomendaciones de la semana por parte del equipo de Documenta Querétaro. Recomendación documentalera del día. El arte siempre ha sido una plataforma abierta al debate y la discusión, sobre todo en los últimos años, con la llegada del arte moderno y urbano y los escandalosos precios que algunas piezas tienen. Exit Through the Gift Shop es un excelente acercamiento a este tema, pues de la voz del reconocido artista urbano Banksy, quien se mantiene anónimo hasta el día de hoy, escuchamos las historias de la evolución de este tipo de arte en los últimos años y el cómo algunos, más farsantes que artistas, han aprovechado la nublada escena contemporánea para hacerse de un nombre a través de los precios de sus obras. Este documental, lleno de misterio y anécdotas, nos cuenta de primera mano cómo también existen los ladrones de estilos. El prestigio artístico deja de ser exclusivo para los renacentistas y pasa a las manos de los artistas urbanos. Quédate con nosotros y no te pierdas la próxima recomendación documentalera. Estamos entonces cerrando esta emisión de Documenta Querétaro Radio con esta emisión que fue sobre documentales, sobre personajes detrás de cámara o enfrente de la cámara. Si hay alguna que se les ocurra a ustedes que nos están escuchando,
pues mándenos la recomendación también, o algún otro tema que ustedes quisieran que aquí Aarón, Román y yo platicáramos. Bueno, también están abiertas las posibilidades de comunicación a través de nuestras redes sociales con el hashtag Martes de Documentales, y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, o en nuestra página de internet www.documentaqro.com. Para la próxima emisión les estaremos invitando también a los ciclos de verano que tenemos preparados aquí en Documenta Querétaro. Ya les estaremos dando más detalles sobre qué hay para ver dentro de cine documental en la ciudad durante este mes de julio. Esperando que ustedes también nos acompañen como cada martes en punto de las 7:30 de la noche. Se despide de ustedes Jennifer Margain, Aarón García del Real y Román Rangel. Hasta la próxima. El Festival Internacional de Jazz de Verano y Documenta Querétaro presentan los siguientes documentales para sonorizar los próximos días. Play in Lecuona, un excelente documental del 2015 sobre el pianista cubano Ernesto Lecuona, narrado por varias estrellas del jazz latino que comparten sobre la vida e influencia de este músico que ha cautivado al mundo entero con su estilo. Calle 54 es una película dirigida por el español Fernando Trueba y su afición por el jazz latino, donde sigue a 13 grandes figuras como Jerry González, Tito Puente o Chucho Valdés hasta las puertas mismas de su estudio de grabación. Trío Trío, A Music Documentary, es un documental acerca del Trío de León que retrata todo el proceso desde la formación hasta la grabación del primer álbum de esta banda noruega. Todas estas películas se presentarán en el marco del Festival Internacional de Jazz de Verano en la ciudad de Querétaro. Consulta la cartelera para sedes y horarios en nuestras redes sociales. Documenta QRO. La conversación se termina por hoy, pero las realidades siguen proyectándose en el cine. Documenta Querétaro Radio. Historias que transforman.